A todos, bienvenidos a un nuevo programa con Coyotito eh, Y bueno, Coyotitos para aquí para serviros de Violeta. Hoy aquí ponemos el título, aunque sí me ha quedado un poquito porque no me ha cabido más. Eh, aunque bueno, lo de la liga lo voy a quitar aquí porque la liga aquí, ya sabéis, la liga, venga, para que salga bien cuadrada. Ahí me Gracias, Antonio, gracias, Antonio, por salvar la papeleta. <laughs> gracias, Antonio, por salvar la papeleta. Eh, hemos ganado unos 0 en Mallorca. La verdad que ya sabéis que hoy es un día para pa hablar de, de posible vinagre, ¿no? Por mi parte, ¿no? Pero bueno, mmm, campeones de invierno. Que evidentemente no somos campeones de liga porque campeón de invierno es algo simbólico. Acaba la primera vuelta. El Madrid con 48 puntos. La verdad que bueno, que, que la, ha estado muy bien la primera parte de la liga. Tan solo una derrota allí en el Civita y tres empates. Además 15 victorias. Con todas las lesiones que tenemos, pues mira, pues... Claro que evidentemente mal no van las cosas, ¿no? Mal no van las cosas, pero es verdad que el juego del Madrid hoy ha sido soporífero, ha sido un juego totalmente ramplón, muy previsible el equipo hoy. Y hasta que cuando ha quitado a Cross, que Cross hoy no ha estado, hoy a Cross lo había. Yo hoy Cross no. Hoy el partido de Cross no no sé. De si hablamos de lo que es, eh, si es importante en el juego y el partido, pues bueno, es que agua o sea, lo que el Mallorca ha querido. Básicamente, demasiado lento el Madrid hoy. Eh... Ha jugado UNI. Evidentemente, al principio bien, he visto más seguro. Lo he visto bien. No, no ha encajado no gol en el Madrid con su Amenida central. Que a amenía al principio le he visto evidentemente lo que es normal. Totalmente eh... como diciendo, bueno, se iba hacia arriba porque se acostumbrado a jugar de 5. ¿no? Demasiado bien, la amenía, demasiado bien. Vamos voy a poner las notas del partido. Allá os digo, el partido de hoy, a ver, el mejor para mí ha sido Vinicio hasta que Rúdica ha metido lo como que Rúdica es que está llevando eh, prácticamente todo el liderazgo de, de la defensa del Madrid, vamos, años luz de, de los demás. Bueno, junto a, a Dani Carvajal, ¿no? que hoy ya ha jugado y por lo menos Dani Carvajal ha ido de menos a más en el partido. Eh, le voy a poner un 6 un seis, un seis al Unin, hasta correcto cuando tiene que estar ahí, ha habido dos postes del Mallorca en ninguno podía hacer nada de los disparos uno ha sido un remate de cabeza y el otro ha sido un disparo de Samu Costa un remate de cabeza también de Costa que el mayor cabo, bueno, había un tramo del partido en el que yo pensaba que es que no le íbamos a meter un gol cinco defensas, cuatro mediocampistas tan solo Larín corriendo por arriba es verdad que Samu Costa ha ido subiendo un poquito, Dani Rodríguez por otro lado, pero el mayor cabo a su partido y, y, y más sonado mucho el partido del Atlético de Madrid, 1-0 como le ganaron también los Indiana Jones a esta gente, pero Mallorca no sé, es un equipo que bueno, que se sabía lo que iba a venir a meterse atrás, luego después han querido pedir que más tiempo, claro pero tú te pegas pegado perdiendo el tiempo todo el partido o sea, ahora te entran las bullas después, ¿no? Esto es típico en el furo, pero bueno voy con los balances de los jugadores, el único un 6 a Carvajal de, de menos a más, a Carvajal de un 7 Dani Carvajal creo que está a un nivel que hombre, que se merece titular en Madrid no creo que haya duda, ¿no? De la por un 7, por, por lo que es, ¿no? Porque no es central. No es central. No es central, Somni. No se olvide nunca que no es central. Otra cosa es que te haga las labores de central y te pueda hacer apaño, sí. Pero yo lo de que del Madrid no coja ni una sesión, me parece algo, vamos, mmm, maquiavélico. Porque es el Mallorca. Pero cuando sea el. Otro equipo más potente, no sé. A ver, Nacho, Nacho está, Nacho solo tiene un partido de sanción. Nacho vuelve para el próximo partido de Liga. ¿no? Pero, hombre. Que estos es equipos que se le encierran al Madrid y después tal. Y el Madrid va a encerrarse, sí, puede hacer el servicio, pero no es lo mismo. Que sin incultó a la no lo hace cualquiera. También hay que decirlo. ¿no? Antonio Rudy que le dio un 9, el MVP del partido. Con mucho, el gol que ha metido de cabeza ha sido un gol bellísimo, un gol, remate... Ahí a la pase de Modric, a la asistencia de Go. y Rudiger, por pues, el liderazgo, la, la capacidad ¿no? de de dirigir o sea, de, de, de la defensa, eh, con total desparpajo, muy seguro por arriba también, eh, cubriendo prácticamente los huecos, y había gente que dudaba de Rudiger. ¿no? Yo creo que no es que Alaba fuera un robo, el robo ha sido Rudiger. Rudiger vino aquí gratis, descarte del Chelsea tuvo un momento al principio que no le costó entrar, pero ahora que se ha consolidado el puesto, yo creo que Rudy Gay no es muy y yo creo que la pared de central tiene que ser Rudy militado a partir de abril si militado viene bien, porque una cosa es la alta médica y otra es la alta competitiva. Que por cierto, a ver, recordé que Oscar da yo no veía claro que jugara, ¿no? Ahí lo tenéis, ha calentado, no ha salido. ¿Por qué no ha salido? Porque el equipo el partido lo daba para ellos. Y ahora están diciendo que va a jugar en Aranda del Duero. Mañana va a jugar en Aranda del Duero y en la Supercopa, bueno, contra el Atlético de Madrid, final contra el Barça, o los Asuna porque ya, como está el fútbol, vaya si tú lo Y luego contra el Etafe, allí, en, en, en el antiguo Alfonso Pereno, el Coliseum. ¿Cuándo debutará el turco? Tiempo tiene. Pero este jugador, de momento, es un fiasco. <laughs> aquí Hay que decirlo. O sea, viendo el fútbol desde afuera, si se Madrid, dice que apoyarlo un niño muy joven. Pero este jugador, yo, yo, yo no he visto un fichaje que haya tardado tanto en debutar en Madrid, salvo Bootgate. Y ese costó un dineral. Ese fue en su momento el defensa más caro de la historia. Y lo primero que hizo fue meterse en un de la puerta. Así que imaginarse, ¿no? Pero bueno, hemos tocado la madera con Arto Gule que por lo menos vaya hacia adelante. Voy a seguir hablando del balance de los jugadores. Fran García, Fran García le ve de un 6. Fran García lo ve un tío tenaz, un tío que se implica, que da la cara ideal. Pero lo veo verde, lo veo verdecito. Verdecito en el Madrid. Lo veo verdecito. Hay alguna que otra que se le ha ido. Manu Morlán es muy fácil. por esa banda también cuando ha subido también más feo. Eh, eh, es verdad que él se parte la cara. Para arriba va mejor que para atrás. Pero le falta oficio defensivo. Justo lo, todo lo que le sobra a Mendy. Pero la, para adelante es otra cosa. Porque te pone centro el área, te busca diagonales. Pero... Es un lateral que creo que le falta un poquito más de, de oficio, ¿no? Pasa un titular en el Madrid. Bueno, Aún así, un 6. Oh, un 6 para Frank. Eh, a Cross, a Cross le había dado un 4 hoy. Yo a Cross le había dado un 4. Eh, yo, 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 hoy Cross ah, no ha estado y se ha notado al Madrid. O sea, la coralidad del Madrid de estos últimos partidos no se ha visto. Y dice tú, Joder, está Vinicius que ha vuelto. Y ha sido Vinicius el mejor de la primera parte del Madrid de calle. Rodrigo, por ahí. Bellingham, por ahí también. Valverde, mmm. Y Modric dice: Tú, joder, te falta, y te falta juego hacia arriba, te sobra calidad. Dices: No, es que los huecos no, los huecos no. Lo que no se puede hacer es que el pase se te va a venir de, 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 siete, de siete años atrás. Y evidentemente, Cross no, no. Como bueno, de por sí, cuando al Madrid ha cambiado a Cross en el 67, que ha metido a Oselu para buscar una alternativa arriba y demás, mal Madrid ha mejorado. Evidentemente, también es verdad que el Mallorca físicamente ha tenido que caer, ¿eh? trabajo defensivo y demás, pero yo ya Cross no lo puedo probar. Yo a le doy un 4 y, y la silla, gracias. Eh, o no se puede jugar de los partidos, eh, para un 9, evidentemente, también hay que entenderlo. Eh, voy a hablar de Modri, Modri le había dado un 7, Modri ha ido de menos a más, Modri empezó el partido muy flojo, pero es verdad que la calidad que tiene es incuestionable. Modri va a poder asistencia y va a dar pases de gol y va a poner su huevos, su corazón y demás hasta que tenga 60 años, pero físicamente Modri. Es normal que, que tenga que ser sustituido. Lo han sustituido en 86. Modri estaba ya agotado. Modri, la asistencia que le a Rudy en el córner. Modri estaba ya medio. Ah, ¿por qué? Pero es que tiene 39 años. Es que es demasiado de ese tío. Ese tío es increíble. De todas maneras, eh, se merece de los respetos del mundo, Luca Modri. ¿no? Así que, bueno, un 7 para Modri. A Valverde le un 6. Yo, de de Valverde, eh, sé que es un tío que da mucho equilibrio. Es un tío que cubre bastantes agujeros. De cara a la que pues, participa, es verdad que ha tenido bastantes pases fáciles, lo cual en las notas, en las notas de estadística le dan un buen resultado. Pero ya Fede Valverde es el tipo jugado que yo lo veo desde fuera y, y no, sé, en, no sé, no sé. Es un tío que, que se parte el alma por el Madrid, es un, un tío que al Madrid le costó 5 millones de euros y, y todo lo que pueda en su futuro, alguna vez, si es que él decide irse, porque no se va a ir al Madrid, ¿eh? no se va, a ir, no se va nunca. Pero lo veo un poco sobre a Valverde, siempre lo he dicho. Y, hombre, no se puede meter todos los años 12 goles, ni 13 goles. Pero lleva una época que es que no lo veo apagado en ataque. Pero, bueno, está trabajando por el equipo, da ahí mi aprobación a Valverde. Pero eso, lo veo un poco como un poquito apagado. Apagado no, sino, hombre, no tiene que ser líder más Madrid tampoco. Es un jugador de equipo, es un capitán de Uruguay, que le vamos a decir, no, fe de Valverde. Pero, bueno, creo que puede dar un poquito más. Jude Bellingham, un 6. Yo a Bellingham lo he visto, que siempre está por donde está, pero a Bellingham se le ve un poquito más, eh, como que ya le han cogido un poquito el juego. ¿no? Bellingham, evidentemente, el impacto que ha tenido en la llegada y lo que está haciendo y ha hecho de goles es pasar en estos tres mundiales. Un tío que tiene detalles de, 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 de mega crack de, de un top 3, que me voy a decir. Pero evidentemente todos los días no va me a meter gol. Todos los días no va me a meter y evidentemente a Bellingham ya le están cogiendo un poquito de estilo de juego, lo, lo están estudiando más. Se está volviendo un pelín previsible, aunque eso no es malo. ¿eh? Al final tiene dos jugadores encima. Y Bellingham no te va a meter todos los días. <coughs> Perdonadme. Bellingham no te va a meter todos los días uno o dos goles. Pero evidentemente cuando sale en el campo se nota, eh, le da al equipo otro aire, es un jugador distinto, se ve. Pero pues, tampoco ha sido el mejor partido de Bellingham. El día de la la vez fue un poquito el partido más duro. Y hoy, pues bueno, también ha sido duro para hacer en tu casa, ¿no? Pero aún así, bueno, a que qué duda le vamos a poner, ¿no? A ¿no? Eh, Luego habla de Rodrigo, Rodrigo es de un 6. Rodrigo hoy no ha estado tan acertado. Es verdad que con la minificio a la izquierda, el Rodrigo está por la derecha y por el centro, más que por la izquierda. Eh, Rodrigo por la izquierda mejora. Y lo sabemos todos. Te cumple porque es un, un fenómeno. Detrás del punta. Pero lo he visto bastante previsible a Rodrigo. Y es verdad que teniendo a en Hayden con una tarjeta, yo creo que tiene que haber buscado más a la banda derecha y buscarle la segunda tarjeta amarilla. Que sí, que es verdad que el árbitro, eh, del árbitro, a leer luego, porque el árbitro ha tenido un par de ocasiones que podía haber llamado a la cuenta. Pero bueno, no, la salida al Madrid va a protestar. No, al único y a Rodrigo por protestar. Claro. A los que dan palos, no. A los que protestan, todas, es posible. Y siendo del Madrid, pero bueno, creo que Rodrigo hoy está un poquito más apagado de lo que ha estado en estos últimos días. La venida de Vinicius hace que todo el mundo a lo mejor pueda brillar. Evidentemente, cada día tiene uno su rol. Hoy ha sido Vinicius el mejor de Bellingham, Vinicius Rodrigo, de ese trío. A Vinicius le veo de mucho. Vinicius ha tenido un par de jugadas que ha, que, que, una, que ha hecho un caño, que si mete el go, que ha hecho una parada a que es de tot, una parada de tres del año. A mí, la parada que le ha hecho a Vinicius, impresionante. La jugada de Vinicius tremenda. Vinicius ha vuelto bien. La han cambiado porque evidentemente no creo que estuviera, estuviera pago una hora. Pagó un partido entero. Pero era el mejor del Madrid hasta ese momento. Eh, se le ve que tiene la chispa de que no tiene el principio de temporada. Parece que se ha recuperado bien. Ha trabajado bastante. Se ha quitado del medio un mes de recuperación. Según lo que se preveía. O sea, que llega bien para la Supercopa. No creo que juegue en Copa del Rey inicio Y es un jugador que nos hace falta. Evidentemente. Eh, lo han tenido medio un poco neutralizado, es verdad que no ha habido ningún tipo de malas caras, ha había incluso hasta un, hasta un chascarrillo bueno con más feo, o sea que parece que Vinicio ahí, pues bien, alguna que otra protege protesta porque le han pegado patadas, evidentemente es el jugador por el que más peligro pasa del Madrid, pues lo que hay, ¿no? Pero Vinicio y para mí un 8, eh, le ha faltado a lo mejor, gol, pero bueno, demasiado que ha vuelto, que ha vuelto en una entrada fin no y nada, que por eso ya, chapó, ¿no? eh, Y luego de los cambios, pues bueno, el Madrid ha sacado... A José y no, a Brian primero. Brain hoy no le he visto tan, tan participativo. Veo un 6. Eh, no sé, le he visto un poquito más. No, evidentemente todos los días tampoco van a hacer fiestas, ¿no? Además, Mallorca está muy encerrado atrás, vamos a decirlo así, que. Pero vamos, que, que, que cada uno juega sus cartas, ¿no? Veo un 6, Brain. Un 6. No le he visto tampoco ninguna ocasión así como tal, alguna pase, profundidad, ¿no? Buscando a Rodrigo, a José Lu, pero pero. Eh, no, no ha sido el brain de otros días, un así brain, no, nunca me de brain. Eh, luego han salido Joselu por Cross a Joselu, pues prácticamente la misma nota. Joselu ha estado en un par de ocasiones que ha tenido ahí la posibilidad, alguna asociación con Bellingham, pero tampoco ha tenido Joselu ya desde la jornada nadie que no me un gol. ¿eh? También lo digo, lo no pasará. No pasará porque Joselu ya, Joselu con que meta 15 goles está más que rentabilizado esa sesión. Pero me Joselu echa a hacer lo que puede, ¿no? Yo Mm. Eso son rayas y delanteros que se tiene que pegar un mes y medio. si mete un gol se pega un mes y medio y no pasa nada. Hay que apoyarlo, evidentemente. Aunque ya sabemos que a ser uno es el delantero del Madrid. Un delantero para una final de Champions. Lo sabe él. Pero, pero él lo sabe mejor que todos nosotros. Lo que pasa es que, hombre, que el chaval. Pues ahí está, ¿no? Por ahí, ¿no? Eh, participa, lo intenta, se parte la cara. Y luego han salido Lucas Vázquez y Ceballas, los cuales pues, no voy a valorar, eh, no voy a valorar directamente porque. Es que no los he visto apenas salir Lucas Bacajos de interior extremo, o sea, voy, para adelante, Carvajal detrás. Y ha tenido que quitar a Modri por Ceballos porque Modri ya es que no podía más. Modri tenía ya la lengua, la lengua en el suelo, ¿no? El pues, tenía la, la lengua Modri. Pero vamos, Ceballos, es que no les puedo poner notas. no los he visto para tanto, ¿no? Eh, y bueno, el, el partido pues ha sido un partido con más posesión del Madrid. Yo, yo, yo hay veces que veo el juego del Madrid y me resulta demasiado previsible a veces. Ancelotti ha renovado, Ancelotti va a estar hasta hasta 2026 con nosotros, siempre y cuando. Digo, si no gana la Champions y la Liga, dudo que siga. Ahora, que pueda seguir en el club. Eso lo tenéis claro, ya con Brasil y no, nada, Chao. Pero, Manchero, tío, lo que pasa es que estos partidos siempre al Madrid se la tragan. Dicen, no, es que, es que tira cinco hacia atrás. Bueno, y, y, ¿y qué culpa tengo yo? No, las bajas. Bueno, las bajas. Vale, las bajas. Pero mmm, arriba tiene todo lo que hay. Porque arriba no hay más. Lo que hay arriba es lo que tiene el Madrid. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, brain y José Lu. Hay una pegada de Valverde, un centro de Carvajal, una entrada de Fran García... Modricro, De delante al Madrid no le falta nada. Las bajas las tiene detrás. Porque Arda Gurren no ha debutado en el Madrid. A mí no me digan No es que no sea. No, Arda Gurren no ha debutado en el Madrid. Y para adelante, yo veo que a este equipo contra defensa Férrea le cuesta un huevo meter un gol. Es verdad que ha metido el córner. En un córner una córne, un parado, perfecto. Pero a este equipo, quien diga que no le hace falta un delantero, tiene un problema bastante serio en la cabeza. De tal manera. Eh, yo invito a que la gente siga viendo los partidos. Yo espero que el Madrid, esta liga, viendo cómo está, la va a ganar, porque yo no veo al Barcelona de la mafia, de lo de Tigriño, de, de autoceder su jugador ahí ganando una liga. No me lo veo. Y el Atlético de Madrid, pues ahora creo que va a perder con el Girona, que de por sí el partido empezó ahora mismo. Ahora estaré viendo aquí un poquito. Yo ya sé que está a la de la noche, hice directo antes. Mañana creo que no voy a hacer nada, creo, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre he dicho que el día que juega el Madrid. Después de descanso, porque al final hay Copa del Rey, hay supercopa, contenido para saco. He hecho vídeo bastante, he hecho varios directos, he hecho directoría de año nuevo, director de, de año. Lo digo para que lo sepáis. Por si acaso mañana no hago nada, no, si acaso, ahora vamos a hacer un vídeo en YouTube o algo así, ¿vale? Porque también hay que trabajado de que hace cuatro vídeos. Bueno, sí, pero es que hay veces que también uno por las no ideas, ¿no? Que a lo mejor lo que hago es FIFA. Lo digo para que lo sepáis, es Sports, ¿vale? En jugando sí. Food Champions. Eh, y decirlo también eh, Ancelotti. O sea, eso es ciencia, ¿no? Ancelotti, ahora Ancelotti la ha renovado, tal Ancelotti. Eh, yo creo que esa plantilla para ganar a Champions no nos da. Y me diréis, hostia, oh, no. Vamos a, ver. a este equipo le cuesta un huevo, Metungo. Le cuesta lo más grande. Y la excusa va a ser, que es que atrae tanta gente, pues ya todo el mundo sabe cómo jugar el Madrid, nos ponemos cinco defensas atrás, nos ponemos cuatro y aquí no entra ni Cristo. Porque Bricio se puede poner a regatear mucho. Rodrigo igual, pero si hay tanta gente, solo los van ahí. Pues hay que trabajar el juego aéreo. Tenemos a o saca sácalo. Sácalo antes, sácalo antes y sabe que te va a tener un equipo a ya. Ponlo en el descanso. Ponlo en el descanso. Y si tiene que quitar a Cro o a, o a Valverde, pues, pues, pues yo qué sé. Pero bueno, aún así se ha ganado. Es un 6, Ancelotti Pero yo, yo, yo os digo, yo, yo, esa, y lo de la defensa, lo de, de, que, que se ha roto y militado a y el cruzado los dos. Que no se coja ni un trasedío, tío. Ninguno de la talla, no me lo puedo creer. Ninguno mejora a Nacho. Pensadlo. Ningún defensa de Europa mejora a Nacho. Que yo no me voy a meter con Nacho, ¿eh? que Nacho es capitán del Madrid y a Nacho hay que ponerle una... Un, vamos, dos estatuas, no, una, dos. Pero que mejor es? que Nacho hay unos cuantos de defensa. ¿eh? Para por lo menos competirle el puesto a Nacho. A Rudy que no lo va a tocar a nadie. Que militaba volver en marzo. ¿Sí? ¿Sí? Pero militaba mientras corre rodante, hasta abril, abril, largo de abril no va a estar. Y la Copa América está detrás. Que ha militado Muda Madrid, pero también brasileño. Lo digo porque mmm, parece que, claro, no, militaba a en marzo y ya aquí no hace falta nadie. Hay que traer un central. Porque yo a Somenil lo he visto más incómodo que un payaso en un funeral. Lo he dicho claro en Telegram. Eh, yo a Someni lo he visto pasando fatigas. Y es el Mallorca. El Mallorca tiene un tío que es un descarte de, una, de la Liga de Granjeros, de un equipo que estaba cerca de Baja Segunda. Es que, de verdad, lo digo, esto no lo ve Florentino, tío, que, tan, que es el mejor, tío. Ninguno vale, de verdad, ninguno vale para traer los cedidos. Que tenemos a quepa, que algo hace, José pues está por ahí. Vamos a tener un quepa, un José Lu en la defensa. No hay nadie, nadie vale, nadie. Es muy complicado en invierno, al Madrid le piden de todo, eh, no es tan fácil, no. 40 ofrecimientos, uno tendría que valer. No me digas que no. Y yo creo que eso y la falta de go arriba, porque la falta de go hay, porque al Madrid le cuesta un siglo metungo un go, y lo sabemos todo el mundo hay partidos que se abren rápido y es más fácil pero contra defensas férreas al madrid le cuesta un huevo y me diréis claro y Mbappé y Mbappé no Mbappé es otra cosa porque con Mbappé en el campo cambia todo el sistema del equipo de enfrente y en vez de ponerle dos tías a Vinicius se lo ponen a Mbappé y Vinicius liberado hey, hey, hey. Pum, pum, pum. y Mbappé como es muy bueno le da igual que tenga dos tías adelante atrás si es que viene que va a venir y Halan es otra cosa ¿Por qué? Porque Jalante hace cambiar otro tipo de juegos. Son jugadores distintos. El Madrid tiene un jugón, como es Bellingham, que no es que. que la media de Bellingham hasta acá llega al Madrid era de 7 goles en un mes, o sea, en un año. Y ahora lleva 18. ¿Y porque qué? Se pegó un mes y metió un gol, no tiene que hacer un paquete, ¿eh? Pero a esta plantilla le hace falta un 9. Y un defensa. Que el que diga que no. Pues Yo no sé la feta cuando están las fetas alucinógenas. No sé, no, yo no lo sé, no lo sé. Pero que en él hay que extraer un tracedido. Yo lo pido para Reyes. Lo pido que no pasa nada porque ficha no va a fichar nadie. Ya, ya lo he dicho antes. David, Mbappé y aparte, Andrés. Y si no viniera, David, que os lo dije en el vídeo, lo dejo aquí también por si no habéis visto el vídeo. Si David no viniera, Miguel Gutiérrez viene al Madrid, fijo. Pero vamos que el tema de dinero. El dinero no sobra, pero os digo, si viene David y cuesta lo que coges con lo de Miguel Gutiérrez, y con lo de Mendy, está pagado, está todo pagado, como decía que y Mbappé es una cosa que te va a costar más barata que hace dos años y que hace un año, no hay dinero para afición de entrada, no, luego el Madrid puede con todo. Vamos a ganar la 15 con Carvajal de Central. O con Camavinga de Central. Ya está. Y no hay más vuelta. Pero que os lo digo, que gracias a este tío, gracias a Antonio Rudigue, hemos ganado al todopoderoso Mallorca. Que estoy seguro de que cuando queden cinco jornadas va a estar luchando el descenso con el Cavi. ¿Eh? Para que lo sepáis. Y esto no se vinagre, ser realista. Aquí que está agradecido a todos. Pero que el Madrid no puede fichar un central después de haber roto dos cruzados. Dos cruzados, dos titulares. Y un portero como el Curtúa, que es el mejor del mundo. Y no te ha gastado un duro en el portero tampoco, porque qué pasa, cedido. Y José Luna Cesión. Coño. Ni un central que valga la pena cedido. Y Rafa Marín no lo puede tocar, porque el Madrid ya sabemos que el señorío. Yo a veces el señorío me toca los cojones, lo digo de verdad. Ahora, hay que hace así. El Madrid es así. En Madrid un cruceño, eso no lo va a cambiar a nadie. Pero yo le digo a la de escucha, que a mí me hace falta Rafa Marín. ¿Cuánto tiene que pagarte? ¿Dos millones? Ahí los tienes. Gracias. Justo. Pero no. El año pasado con Fran García no pasó nada. ¿Pero qué pasó? Que la Champions, hasta luego. Y la Liga, hasta luego, Lucas. La Copa, bien. Perfecto. Mundial de clubes. Había que ganarlo. Y la Supercopa de Europa, el Casemiro fue el MVP. No se sí, vio de Cafemiro, ¿eh? pero es que fue la verdad. Eh, seguimos ganando, seguimos dominando. Fase de grupo primero. La Liga, pero que no nos haga chocar los laureles. Que en el equipo no ha ganado nada bien. ¿eh? La Supercopa la semana que viene. ¿Pienso que la va a ganar el Madrid? Pues creo que sí. No me visto Creo que sí. Lo que pasa es que ya sabéis los de Barcelona que, que cuando van contra el Madrid se chutan y el Atlético de Madrid, pues ya sabéis cómo va. Pero bueno, y os hace una, con todo mi respeto, no creo que, que vaya a llegar a la final. Veremos. Que si no se gana la Supercopa, tampoco va a La Liga, como sea la cosa, debemos de ganarla. Y la Champions. Si tenemos las fallas la falla en defensa y no con un equipo como el Bayern Múnich con Harry Kane, como el City con Haaland, como el PC con el Mbappé, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera que toque al PC porque no quiero yo a Mbappé en el Bernabeu. No, 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 no lo quiero. Ni mi hijita, aquí a partir de julio, lo que quiera. Pero a, ahora no, 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 déjate porque yo sé que la gente con el Mbappé está muy calentita y eso a mí no me interesa a mí que yo soy de la Tortuga, soy de Madrid. Pero Violeta de la Tortuga también, que no se olvide, que por cierto está jugando el PC ahora con el Toulouse. Va ganando 1-0 cuando yo lo he mirado. Voy a mirar a ver cómo va ahora. Y bueno, hasta aquí mismo partido. ¿Vale? Feliz, contento por la victoria. Evidentemente, ¿quién coño va a dudar? Pero también os digo eso, tío. Creo que este equipo tiene que fichar a un jugador. Y es un central. Cedido, por lo menos. Por cierto, 2-0. Gol de Mbappé. Que no tiene gol, mi amigo. No tiene gol. Ya lleva otro golito más. Venga. Que sí, es la Supercopa y el Toulouse. El Toulouse, el Toulouse, una breva. Es lo que es el Toulouse, como todos los equipos de la Liga Francesa. Porque la Liga Francesa es una mierda. Yo no sé qué hacer más para allí. Más. Así se vaya. Ya, ya le toca. Ya, que firme ya. Mañana mismo. Pero bueno, hasta aquí puedo decir. lo que puedo decir por partido. Voy a leer un poquito. Ya sabéis que ya aquí no hago video, esto es general. Voy a estar 20 minutos más aquí. Y Ansel Castilla. Para todo el mundo. Eh, gracias a los que estáis. No, no me fija ni quién estáis ni demás. Sé que me ha seguido aquí Roger Torres González, que me ha seguido Chevalor, y he visto que me habéis regalado suscripciones. Muchísimas gracias a Oscar4686, que me ha regalado suscripciones de comunidad. Un honor, Picha. Muchas gracias. Ahora mismo te pongo tu VIP, que siempre lo digo: la gente que regala suscripciones tiene derecho a tener un VIP aquí para todo el mundo. Uno es Oscar, ahora mira quién se la ha regalado, y el otro va a ser Javier Balcarce, que ha regalado una suscripción de comunidad. Muchísimas gracias también a ti, ¿eh? tres suscripciones más. Y somos ahora mismo 330. 330 personas. Ahora veremos a quién le han caído las suscripciones. Y por supuesto, espero que las agradezcan. Ya tenéis los vídeos, Oscar y Javier Barcarce. Vamos a ver quién se la han regalado. A ver si me caen. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por eh, aquí. Eh, eh. ¿Quién está por aquí? Ahora os leo, ¿eh? ahora os todo. Eh, Javier Álvarez P9 es uno de los que le ha caído una suscripción. Esa es la de Javier Barcárcer. Bienvenido. Gracias por esa suscripción, Javi. Gracias. Ahora te aplaudo. Y otra ha sido... Eh, otra ha sido... Joder, no me sale. No me salen. Bueno, ya lo veré. Gracias por las tres suscripciones. Uno, dos, tres. ¡Yeeh! ¡Vamos! Y a los nuevos followers, siempre os digo lo mismo. Gracias a Roger Torre González y a Chevalor, ¿eh? que siguen aquí siendo aquí algunos más. Sé que hay mucha competencia, que hay mucha gente viéndolo, pero bueno, darle a todo Y bueno, os para ti, que he visto a Antonio es mi pastor, nada más de falta. Sí. Eh, hombre, Rudíguez hoy ha sido el man, el man, el man. Ay, ah, por cierto, que va ganando el Girona? ¿No? Hombre, pero, 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 pero vamos a ver. ¿Usted no cree que el Atlético de Madrid le va a ganar girones? Que es una banda, cojones. Pasa que la gente ve el fútbol por el. Por el y bueno, y el Betty, el, ah, ¿qué pasa? Ha perdido con el CERTA el Betty, el todopoderoso Betty del empatito. Tieso, el Betty, tieso, tieso. 2-1 con el CERTA. El CERTA de Rafa Benítez. El CADI que siga, y el CADI ha perdido. Y el CADI que le han mangado un penalti que para pa, 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 pa matarse. Pero vamos, que siga el Cádiz. Que siga el Cádiz... Cali... Ha perdido el tiene en 96. Tela. Tela, tela, tela. El editor de Yuno ha metido y Fernández. Ole, tu Bueno. Primera persona aquí, Leandra, que mandó vi antes. Muchísimas gracias. Corazón, que manda suscripciones, vi siempre que puede. Ole, tú. Ole, tú. Guapa. Gracias, muchísimas gracias por todo. ¿Eh? Gracias por estar aquí. Guapa. Eh, maestro Juan mi chiquillo, qué trabajita ha costado. Uf. Trabajito y que ha tirado dos postes. Un rebate larguero y un post también, que también hay que verlo eso. Antonio Rudig nos hace campeón de invierno. Diquecito, callo, sí, sí, Antonio Rudíguez. Crono, Crono, creo, crono. Creo, creo no. eh, loco, loco, loco. <laughs> loco le llama, está loco perdido. Es un fichazo y, y ese sí que va a salir más barato aún que, que ya, Si va a salir Camavinga que en barato y me a Rudige, A cero euros. Creo que va a mejorar lo de alabán Creo que va a mejorar. Cerso muy bueno. Perdón, muy buena. El día libre, pues nada. aprovecharlo, victoria importante. Vamos, Juanma Sigma, vamos. Gracias por estar por aquí, bienvenido. Hemos ganado. Está contento, hombre, siempre con una victoria. Maestro Juan, me hicieron empate entre Atlético y Girona, mejor que mejor. De momento, nada. Girona ganando. Um, el Girona, yo he visto el Atlético de Madrid fuera de casa. Ahora empata el Atlético, vale, empata. Yo no lo, no lo tengo puesto, acaba de empatar el Atlético de Madrid. Acaba de empatar y no, no sé quién ha metido el gol, pero vamos. No, no sé. Calleja dice, penalti tanga Arcadi. No me hagas reír. Esa es más bien la culpa al tarado de sobrino. Eh, vamos a ver. Sobrino es el jugador más malo de, de la Liga Española. Pero malo. Malo, pero de solemnidad. No sé por qué juega ante Ocampo, no lo entiendo. Pero el, el A ver, ya no es lo de hoy. Es que Arcadi es todos los partidos un mangazo. Aparte de que Arcadi está tieso. Pero es que dices que no le ayudan ni una vez al Cádiz. Que yo no digo que le ayuden. Pero, coño, no te hagas reír. Ahora... Ah, y para eso sí habla. Pero te ves a cuatro directos aquí viendo, te digo lo de la suscripción que me debe, que sí me acuerdo. Y ahora sí habla. ¿Eh? Pues no, no interesa. Eso no interesa aquí. Ah, Barche. Bar eh. Pues nada, por, por goce lo quitan al Atlético Madrid. O no. O no. <laughs> Vamos a seguir leyendo mensajes. Eh, a ver, a ver. Quién ha metido... Bueno, pero... ¿quién ha metido? Es que no lo tengo puesto, no lo tengo puesto. Se ha caído lo que ya sabéis, se ha caído y se ha caído, no, no funciona bien. Se han notado las fiestas navideñas dice Marco Pol. Bueno, desde luego que el Madrid y el ataque tenía todo lo que tiene. Esto no me Quizás más la culeta todo lo que tenía lo tiene. O sea que la imaginación y el ataque es lo que hay. Que ha sido un buen partido mayor que en defensa no lo va a dudar nadie, pero que esa regla de tres no me vale porque todo, todo el mundo se mete atrás. pues entonces el Madrid todos los partidos 0-0-1-0 y gracias. ¿no? Rudy que piscis, ¿no? O Militá cuando venga o Nacho. O su Que tiene más alternativas y trabaja más las cosas de. O sea, plan B, plan C, plan D, no, no. A lo que salga, venga. Rafita, victoria Trabajada. Hemos ganado. Eso es lo importante. Infumable lo de hoy. Bueno, Leandra piensa como yo. Bueno, Tanto como infumable, no sé, pues. Según un tiempo en verdad, el Madrid ha mejorado después de, Cro de Quitacro. Pero. Hombre, lo que es victoria vistosa no ha sido, desde luego. ¿eh? Dice Adrián Carrión que madre mía, qué mal hemos jugado hoy. Bueno, yo, yo a mí no me gusta el Madrid. No me gusta el Madrid. ¿Qué hacemos? Pésimo partido, excelente resultado. Mejor eh, mejor dicho, imposible. Está muy bien ese titular. ¿eh? ¿Y vini qué? Vini el mejor. Vini el mejor hoy con Rudiger? Fíjate tú qué te iba a decir. Si Vinicius hoy ha sido el mejor. Ya me ha dado follow ahora. No me seguí y todo. ¿sí? Increíble. ¿sí? Gol de Morata. ¿eh? Pues nada. Ambos marcan, clarísimo. Pero vamos, también era claro el menos uno del Madrid. Yo menos mal que no se ha puesto. Mi... Yo sabía que después del parón iba a haber iba a ver sucito. Iba a haber suscito. Eh, Juan Pedro, ¿qué road to Madrid verano 2024? Yes, mi lord. <laughs> eh, los Reyes en Europa, guten a Ya empezamos bien el año. Y lo que nos espera, es parte de la tortuga. La tortuga que siga metiendo gol en París. que Agua en breve. Eh, en breve. Eh. Rudiger, mejor cinco del globo. El mejor, mejor cinco es Camavinga, ¿no? Cinco, cinco Camavinga. Eh, Oshomeny, Rudiger, mejor central. Ahora mismo, man, yo creo que sí. Yo creo que sí. Gracias, Oscar, por esas suscripciones. No sé a quién le han caído, pero bueno, gracias. Enhorabuena las los que han caído. No me ha salido en el score, pero bueno. Buenas noches, Víctor. muy sufría bastante. Bastante, porque nos ha costado la misma vida, me Y es una cosa que, por desgracia, se está repitiendo bastante. Y alguno dice que aquí no hace falta nadie. A ver, a Andri, ya está, ya está. ¿Qué pasa, Bonillo Lorenzo Goyo Goyo, Goyo. <laughs> Brain titular, debería. Lo no, que pasa es que, claro, si no tiene a Shamaní en el centro del campo, ni a Camavinga, pone a Cross solo, con Valverde, Bellingham y Ibrahim, pues a Ancelotti le da un poquito de vértigo. Contra un Mallorca, no sé qué vértigo te va a dar, sinceramente. Pero bueno, debería. Yo creo que ahora se nota, ¿eh? De verdad, al nivel que está Brain eh, tiene que igual titular. Buenas noches. Este no juega hasta 2025. ¿Quién? ¿Quién no juega hasta 2025? Gule, Nada. Ardagule es hambre, pero. pero, <laughs> pero hey, a, 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 a Copa Rey no va a jugar, le digo yo que no. Al Palo Toulouse. Ah, que dio un poste. Bueno, va a 2-0. Ahora empezado hace un tiempo. No lo, no lo estoy viendo. Ya me veré los highlights luego. Ya sé que el go de Mbappé no sé cómo habrá sido, pero bueno. un gol de los malos, de Empuala y punto, ¿no? Como Mbappé no mete golazo, ¿no? ¿Qué va a hacer, no? Azar fichar es fiasco. No, lo de Azar fue el peor fichar derecho al Madrid. Un Taboot gate. Creo que son los dos peores. Por costo y por rendimiento. Maestro Guami coño, creo que no debería dar jugar en el andar duelo. Si no va a esto yo creo que no. fío La tarjeta de Looning. Ah, va por donde está. ¿Dónde iba Luning, ¿Iba a ser a Iván Drago Looning, o ¿O qué le pasa? A Ahí va. Pero es que es un... Es un show, es un show lo de Looning. El hombre frío, caliente, ¿eh? nunca me lo he dicho. Valverde está de doble punta. Valverde está donde le pongan. Pero no es el Valverde del año pasado. Yo lo tengo que decir. Yo, a mí ahora, no, tú eres muy crítico. No, no, si sí, sí, la verdad es ver, si que no me parece el Valverde del año pasado, lo digo y punto. A mí por qué me van a decir que no puede decir eso. Simplemente que Valverde este año lo está tirando a puerta. Y debería. Y debería. Sí, bueno, de José Luis, Ebrahim ha, ha puesto un poquito más de, de elasticidad no, a la romper línea. Y José Lupo ha yo para hacer un poquito más defensa y abrir más alternativas. Pero vamos. Ya José Luis hoy sí. Pa, pero, hombre. Mira, Nico Cosma es uno de los dos suscriptores que más. De los que más regala Oscar. Pues bueno, muchas gracias. Bienvenido a la Coyoneta. Gracias. Braín un crack, dice Vanis. Sí, di que sí. Es bueno, bueno, Braín hombre. Benjer, saludo. Te acepté en Twitter. Eh... Vea, partido malo, pero es un punto importantísimo que da en liga. Hay que quedarse con eso, está claro. Que quedarse con eso. Hombre, Jorge Raposo, San Luque, ¿qué tal? ¡Hija! ¿Qué tal? Vini ha vuelto. Sí, ha vuelto, Marino. Ha vuelto y antes de tiempo, un mes antes de lo que se preveía. Ha trabajado bastante esa rodilla, esa tendón distal. y bueno, parece que, que ha vuelto bien. Eh, no podía jugar 90 minutos era largo, vamos, ya, ya de, de por sí que era ese titular, me ha parecido. Yo cuando he visto la alineación la he visto aquí, digo, titulado, vino". pero me que Vini es Vini, es un crack. ¿no? Leandro dice que el árbitro es un cagón, no se ha atrevido a sacar la segunda tarjeta del Mallorca y más fue con todas las que ha 69 de nada. Pero más fe contra el Madrid esta es asegurada. Basta que que yo le meta algo de dinero a esa apuesta y verá que más fe es un santo. Acordarse de lo que estoy diciendo, selecciono ¿eh? Porque Porque Coyote aquí es Coyote para todo el Pero si, si el árbitro es el árbitro un valiente y luego, in, hasta luego. El árbitro es lo que es, lo que le digan. Al final es verdad que no ha dado más tiempo de descuento, tres minutos y para casa, Creo que el árbitro habrá entendido que el Mallorca no podía decirle a Aguirre, por mucho que me caiga bien, malito, toca yo vasco. Tú no le puedes decir al árbitro, eh, mira, el reloj. No, mira, el reloj, no. Tú te has pegado, tú, tú desde el minuto 10 has perdido tiempo. Pues es lo que tiene. Alberto, hace falta un papel como el comés. Hoy se hubiera hinchado. Pues, sí. O sí, o no, a lo mejor no, a lo mejor mete un gol a más, pero me metí un gol. Porque salí con el Mbappé al campo, es salí ganando 1-0 en el Real Madrid. En el PC, porque es una no, no banda, hombre. Ahora día no, campeón, supercampeón de Francia. Vamos, supercampeón de Francia. Eso, eso es, vamos, eso, eso es para que se quede Mbappé. Para que renueve, Joder, para que renueve. Ganarle a, a estos señores del de, de, de Toulouse. Toulouse, todo perdido, ¿no? Toulouse, todo perdido. Se en inglés, ¿no? Toulouse, todo perdido. También todo, all luz Adelante. Ahora voy a ver goldenbappé. Ahora voy a ver, voy a ver. No puedo poner aquí porque me, me cortan. Eh. Pero ver, seguramente haya sido un buen gol Buenas noches, Viginga. Muy buena, encantado de que esté por aquí. Gracias. Por pues, la que vaya bien el turno de trabajo. Eh, lo primero es lo primero. A la Madrid, gracias por estar por aquí. Eh, Collor, un currante. Sí, mañana descansa. Mañana jugando, mañana a ver si parto el No, el mando no lo voy a partir. Pero además, hay día que en el Champions me pasa eso, eh? Que tengo que, tocar la, que tengo que tocar la bocina porque es que hay jugadores que están viciados de esto de que no pierden la pelota, que la tienen pegada, que no sé qué. Te vea un tío de 80 que te parece un tío de 90 y pico. Es la habilidad de los jugadores. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. poquito a poco estamos ahí llegando, de momento, en, la, en las clasificatorias. De 10 partidos ganados 6 y he perdido 2. Está bien. Y Mbappé metiendo gol en dos partidos. Mbappé <laughs> Lo pongo, de, lo pongo de delantero. Tengo delantero. Me pongo dos segundos puntos, a veces pongo dos extremos abiertos. Por pongo Mbappé a la izquierda también, por si acaso. Porque Vinicius no lo tengo. Cuando tenga Vinicius, pondré a Vinicius, Mbappé y a otros allí. Aunque Cristiano lo pongo en el extremo derecho. Y no voy a poner a Mbappé banda a cambiar porque no me da la gana a mí. Madre Girona, el juego de banda que tiene el vino de Estudio. Madre Girona es un equipo que juega muy bien al fútbol. Aquí me voy a cantar Godre Girona, luego a el Godre Atlético. Eh, no concentrar un crimen, es que hay que ser un centrarse de viola, un centrarse de hombre por Dios. Me salído Florencia yo, viejo collo. No insultar a Florentino. Que Florentino sabe por lo que lo hace, pero evidentemente esto tiene un resultado. Yo, yo, yo creo que si aquí no se ficha nadie es porque David Mbappé vienen. Ahora, si no vienen si no vienen los dos, como dicen algunos compañeros, pues digo, pues entonces aquí que está bajando con qué pasa, que no hay ni para pagar agua, qué, es que no lo entiendo, man. No quieren gastar en central por Mbappé y Davis. Ya, yo digo cedido, hombre, yo digo cedido, como dice Leandra. Totalmente de acuerdo con lo del central, Capi. Ni sé. Chuamení agobiadísimo. Demasiado cumple el hombre porque es muy buen jugador y defensivamente es un toro. Pero la, 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 lo que es lo movimiento de un central es que no eres un central. ¿Qué más le va a pedir tú? tú no le puedes pedir pera al hormo. Dice, si el hormo es muy bueno, el ormo te va a dar una clase brutal, pero la pera no te la da. Las peras te las da Álava, te las da militado te las da barán te las da Lení Lloro, te las da Rafa Marín, Rudigue, no te las da marín Demasiado, vamos. Los dineros florentinos miran muy, mucho en sí como gastarlo. El Madrid no sale de sus planes. No tenía pensado gastar en central y parece que no va a gastar. Que no, no, no. Que gastar no va a gastar. Sesión. Vamos, una gotita le he hecho yo de posibilidades. Con lo que tengo entendido. Muy buena, Coyuco. Saludos, bienvenido. Chevalor. Bienvenido. ¿Qué tal? Chavení lo rompiendo el fuera de juego por dos metros varias veces, pero el Mallorca es uno en ataque. El Leipy nos mete cuatro con el central. Hombre, no, Open Da, Open da, open Da, cuidado con él. Y Sesco. Sesco, el que es el Haaland, el nuevo Haaland. Tampoco es para tanto, ¿eh? Es bueno, pero no es para tanto. Pero es Leify, es Y a ver, Leyfi no es el mejor equipo de Alemania. El mejor equipo de Alemania se llama Bayern Muni y luego está el Leverkusen de, de Javier Alonso. Bonifaz hace aquí un tinglado gordo. ¿Eh? Bonifaz y Florian Birz. Esos dos hacen un tinglado gordo. Ahora mismo. Esos dos hacen un tinglado gordo. No te lo va a hacer Arín Sin Larín, que ha metido un gol en toda la liga. Jugando casi dos. Bellingham 100 millones de euros. Barato. Barato. Vea, Bengel, barato, pero baratísimo. Vea, yo creo que para la liga nos da, pero para la Champions no, con que perdamos Europa con una defensa central sería ridículo. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, pero es que si es un buen ataque, no te mete goles. Dirá, a ver, pues el Madrid mete muchos goles. Que no me engañen, que el Madrid genera muchas ocasiones. Genera muchas ocasiones de gol, o sea, genera muchas ocasiones de ataque. Y de gol, unas cuantas más. Pero la precisión es nula. Nula, entre comillas. Yo, el Madrid puede crear ocasiones, tener ocasiones de gol, pero por lo menos que te meta tres. No una. Y encima de, de defensa. Pero bueno, se ha ganado. Yo me acuerdo de un partido que fue de Tafe Madrid, hace un año fue, hace dos que metió un gol militar de cabeza y el Madrid no tuvo cojones y el getafe estaba en cuatro no es que, es que tienen un autobús atrás y qué pasa todos los equipos que ponen un autobús entonces el Madrid no le puede meter tres ni cuatro ¿no? bueno menos mal que hemos ganado por, por el planeta pues me tuvimos un gol hay que queda hacer con lo bueno con el rayo tampoco se pudo meter gol. eres un crack coño gracias Wolf bueno, yo lo intento hacer lo mejor que puedo ¿Eh? Raúl Maya, muy buena gracias por pasarte buenas noches sé. Ahora y Antonio Rodríguez, mi pasó, se lo leía antes, me falta. Sí, Kiki ha metido a cero. Ahora, ahora lo voy a ver yo. Ahora lo voy a ver yo. El patético se lo se crece con el Madrid. Nah, claro, son unos perdedores, Un segundón de, de, de poca monta, ¿eh? los indios. No me va haciendo el indio. El todo lo sentado, todos sentados con cuernos. Y sin cuernos, todos vaquillas. El Cádiz. Jol... No, 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 colista no el Cádiz, qué es cojones, Colichan? Ah, Godel Girona. Gol de Sabiño. No interesa Girona. Gol de Sabiño. Eh, por nada. Sigan dudando de Girona. Sigan dudando que se va a agotar. Que se van a cansar. Que no llegan a nada. Juegan mejor al Furbo que nadie. Vicha, hay que decirlo. Anda, y la Roma de Mourinho perdiendo con el Cremonese en la Copa Italia. Obvio, oh, oh, la Roma. Uy, Mou. Mou. El Cádiz no es colista, caballero. El Cádiz no es colista. El colista se llama Almería. Pero están los trabajos. Cádiz con 15, Granada con 11 y Armería con 5. No interesa. ¿Cómo va a hacer Colista Arcadio? Es decir, que ha ganado... el que ha ganado tres partidos. ha empatado. ¿Cómo va a hacer Colista Arcadio? No ha ganado cuatro. Cuatro, perdón. Ha ganado cuatro y empatado tres. Eh, el colista de Armería con tan solo cinco puntos en la primera vuelta. Cinco puntos, chaval. Ah, Bueno, la ilusión último es de verde. ¿Qué puto asco a comenzar dando Girona? Equipo de Pusdemon, potentado por Robles. No, cerrando Rando de Barcelona, últimamente. Robles, para mí que le ha algo con esa gente. Pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Feliz año, coño. Me encantan tus directos y vídeos. Muchas gracias. Me las No todos son críticas, ¿no? No todos son críticas. Hay... Muy malo, un tóxico. Ya siete 7777. Gracias por el follow. Y Calleja R, que me ha dado follow otra vez. Me ha puesto por aquí un mensaje, ¿no? Que dice que. Que cuando pueda me da su prime. Bueno, pues nada, me la debe, pues lo dijiste, ¿te acuerdas? Pero tú te acuerdas. Igual que hay uno que me dé una camiseta. Ah, me da igual. Ya no lo nombro más, que me dé la camiseta. <laughs> ya no lo nombro más. Hoy hemos estado sí, muy, muy lento, muy previsible, muy previsible, muy previsible. Y el Mallorca no es mejor plantilla que el Madrid, ni de la, vamos ni, ni, ni soñando, solo creen ellos. El Madrid nunca le sienta bien el palón. Pero porque el Madrid siempre tiene que tener una excusa, aquí yo no se puede decir que el Madrid es un partido malo. No se puede decir. No se puede decir. Víctor Roque, a ver cómo lo hacen. Que, que cómo lo hace? Pues de momento, haciendo una triquiñuela de tres pares de narices, se autoceden a un jugador. Eso es ilegal. Bueno, era ilegal. Dicen que este año cambiaron una norma. Para el Barcelona. Porque la liga no se puede caer, evidentemente. Pero el Barcelona es que juega a lo que, a lo peor que ha jugado desde que yo estoy viendo el Barcelona, ¿eh? Lo de Xavi, uf. Ni De John, ni Pedri. Bueno, Pedri Pedri está todo direccionado. Pedri, Pedri. Esa es la forma de una cara de Mendy. que flipa! Gaby se nota un montón. Gundogan viene a lo que viene. Sergi Roberto está guando. ¿eh? Pedro Barcelona. Mañana contra Las Palmas. Lo dejan entrenar directo. Lo digo otra vez. Ahora. El Barça mañana no. Vamos. Las Palmas rasca allí. Un punto. Vamos. Rasca en su Un punto seguro. Se valor. Por cierto, lo de que modri saca un corne cada milenio. Sagor siempre. Cuando saca el corne hay que ver 40 cornes para que uno acabe vengo. Luego, lo de que no tiremos una tenía puerta, que la sierra ayuda al menos porque se vaya. Es cierto, es cierto, es cierto. Y yo sigo diciendo que el Madrid mejora con José humoreciendo no a los central por malo que sea. Y por la derecha, lo mismo que Rodrigo. No, hombre, mejor. Que, bueno, a ver, mejor. Mejor que Rodrigo no es Brain. Lo que pasa es que es verdad que Brain está más. Está muy bien. Es eh, un chaval, bueno, un chico que a Rodrigo no se va a dudar a nadie del compromiso que tiene. Rodrigo va a por la izquierda. Pero, hombre, da de a decir que Brain. Que sea mejor. Tú dices que juega mejor por la derecha. Vale. Bueno, eh, se puede entender. Y José Luz, Hombre, José Luz da café. Da café a los defensas. Un 4-3. De yo lo digo diciendo mucho tiempo. Pero nada, se lo digo en un 4-4-2 para que Bellingham juegue de media punta. Cuando el año que viene Bellingham va a jugar de interior derecha. Porque si viene más al Madrid y Zahendri luego un 4-3 delantero. Pero José Luz, lo no sé. Esa le va bien hasta que le deje de Como le va bien, pues para que lo va a cambiar. Cuando no le vaya bien. Veremos. Pero claro, tiene el Madrid a tanto mediocampista, dice ¿cómo te voy a en el banquillo. Si es que el Madrid tiene un overbooking de mediocampista, y sin embargo, le falta centrales. ¿eh? Y un 9. con. Se pisan los jugadores, los espacios libres de nuestro sistema. Eso lo ve, Coyuco, eso lo ve, eso lo ve hasta un niño de tres años. Pero tú lo dices, tú lo dices, y eres un, un vinagre, eres un desagradecido, eres antimadridista. Pues no, digo lo que se ve en el fútbol. Ya está, hombre. Valleja, por eso no hablaba, porque no tenía el follow. Solo ponerte de fondo, modo transistor. Habla rato, yo también creo contenido. Ah, vale, perfecto. Es verdad, sí, yo lo sé que es verdad, me acuerdo. Y los ratos que tiene el PC editando y escuchando directo. El los lo suelto según me da el venazo. El día 12, si no lo suelto, te lo paso. No te preocupes. Gracias, muchas gracias, hombre. Ah, casi de penalti algo. Bueno, pues, a, 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 pero los mete. Pero los mete en especialistas. Madrid el año pasado no me ni un penalti, tío. No, son cosas que pasan, sí. ¿Cómo? Pero hacía de penalti o hacía un golazo. Ya me ha liado tú. Yo no lo he visto. ¿eh? Viní es un crack. Claro que un crack. Viní es buenísimo Hola, coño. El Madrid mal. Horrible. Pero más horrible hace Zacateballo. Que es más malo que... <laughs> y le de dejarse en el banquillo. Me refiero a Arda. Vámonos, no jodas, Carleto. mi Pi, ¿tú conoces a Ancelotti como yo? Dije, ¿qué acá hacemos? ¿Qué hacemos? Dar el filiquito y que se vaya, ¿no? Yo, 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 yo es que en Madrid hasta que, no, hasta que no te tira del barco no, no hay salvavidas, ¿no? Esa de es la historia. Como el barco va bien, pues, ¿para qué tocarlo, no? Pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, mi papi. Vamos, que ahora de no sabe pa' jugar, ¿eh? más ¿me perdido que un adolescente en una fiesta de Rimbib Sí, Más perdido que un payaso en un funeral. Se ha empezado que decía dónde estoy, y era el Mallorca, que te digo contra un City, cojones, que, como lo he dicho antes, eh, cuando empecé el directo lo he dicho, que no haya un central que le compita, que, le, que pase, de, eh, pase de, que le compitan a short puesto, es de, 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 de sobrevalorar a los jugadores de una manera, vamos, pero titánica, vamos, y de infravalorar de enfrente, Ojo, que eso es muy del madridista. El de enfrente no vale porque hace mucho frío fuera del Madrid. No, hay gente que viene al Madrid y se vuelve como Bellingham, superhéroes. Porque son buenos. Y en su casa, mejor. Sula desde que Benzema se fue, nota y peor. Aunque es de la talla. Espero que le beneficie la figura de un delantero como es Mbappé. Bien, bien, habla. Bien. Tú, tú sabes de fútbol. Tú eres un tío que sabe de fútbol, en ese comentario. Sí, todos uno lo hicieron, lo Coño, Al final, de la llamada de Madrid a MAP. Ya ha mandado el Burofa al burofar Madrid, y lo he dicho antes en Twitter. El Madrid ya la mandará al mandar al al PSD, según parece ser. Ya, y a partir de ahí el Madrid ya, silencio. Cuando diga que ese será, si es para mal, nada. Si es para bien, bien. Ya, yo veo en la prensa algo de embellecimiento en parte a Mbappé, muy, muy, muy paulatinamente, cortito, pero sin pausa. Y en Francia, tirándole como se dice, cuesco a Mbappé. Eso será por algo. Ha muerto Arévalo Uh, Arevalo ha muerto. En paz, descanse, hombre. Un buen humorista. Oye, pues en 10 años, pero pues no, no era tan mayor, ¿no? Me alguna fiesta está pegada, eh, bueno, Nada, que descanse en paz, hombre. Me descansen en paz, eh, un ¿Quién es el único equipo que gana este año en el Girona? El Madrid. Oh. Pero por eso no hay que caer en la, en la letanía de que, oh, el Madrid. Uh, uh, uh. Que el Girona es un equipo que se abre y no se encierra atrás. Que con los que se cierran atrás, Madrid tiene sudores capitales. Bueno, no, no te voy a decir, anda a ti. Sellon, ¿qué tal, Sello, Coño, ¿no crees que yo me irá a venir bien centrado y foquearse para mejorar aspectos tácticos para los mediocampos? No. Yo, mira, yo te digo que tú tienes una obra y tú tienes un capatá, tienes un albañil, tienes un encofrador, tienes un peón, tienes un. Tú no puedes poner peón de capatá. O un tío porque salva albañí tiene que ser pintor. Puede pintar, pero no es lo mismo que un pintor. Pinto pinta. Un especialista. Esto de poner siempre a Lucas Vázquez de lateral, a Camavinga de la izquierdo, a Naso en todos lados, a Rodrigo por todos lados, eso es negligencia. Pero bueno, el Madrid no tiene que sobrepagar. Ahora. No del parche, eso venido a venido de justificarlo por cualquier cosa. Eso no lo es normal. No, que no, que no, que no, que no es normal. La es muy buena, ¿qué tal? ha sembrado ahí central, Mínimo hasta que llegue militado. Pues yo no estoy de acuerdo, Uy, yo con Suárez y tenido jugadores capitales, demasiado bien lo ha hecho, ¿eh? Que conste. Yo estoy más en la línea de ese valor. Ha habido una jugada donde entra central mayor que o Suárez cubriendo el aire, literalmente no marcaba a nadie. Por favor, que alguien ponga orden en los tiradores de Fártis de Penarte, que parece que los que chutan son los peores en vez de los mejores. Es que eso no está trabajado. Eso no está trabajado en el Madrid. Que tire el que, el que, 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 tire el que tenga ganas, tira. Eh. La falta. Ah, hay muy buenos jugadores. No metemos una falta, ni queriendo. Faisa Lamari puede firmar el este 0 con el Madrid. La FIFA la confirma. ¿Cómo? La FIFA, ¿qué? Eso tiene que ser una fake news. Vamos, fake news no porque yo no crea, sino la FIFA que tiene que ver aquí con lo de Faisa Mari la FIFA que viene, la FIFA. No sé, o sea, la, 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 la FIFA que viene en esto. ¿Te acuerdas de la coña de más Pesca de Lista? Sí, claro que me acuerdo, no me voy a acordar. Claro. Los gustos y necesarios, pero me acuerdo. Desde el 2017 no se mete con el de falta directa en el Bernabéu. <risa> <¿Aló>? <risa> no hace una falta de Cristiano. Me cago en la... Es que de verdad aquí yo... Es que... Y dice la gente que esto es normal aquí yo, que es normal. No? no es Madrid, pisa. Bueno, en realidad es verdad. La defensa no tuvo... ¿Cómo? ¿Que la defensa no ha tenido trabajo y el Madrid? Dos postos ha tirado al Mallorca. No ha tenido trabajo... <laughs> Oh, Yo no sé si está hoy Raúl en modo irónico. No, vamos, que no, nadie no, 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 no ha tenido trabajo. Lo que, no, lo que ha tenido el Madrid es suerte de que el Mallorca no haya metido un gol, Porque el Mallorca haya tenido las mismas ocasiones que el Madrid. Las mismas. Las mismas jugando con siete tíos dentro del área. No ha tenido trabajo. Bueno, hijo. Menos que esto, ocasión de hoy, yo lo he dicho. La FIFA que va a confirmar, eso no tiene nada que ver. Me va a dar coba a mí. a mí me va a dar coba esto. So, yo me parece que Vini juega ese años. Vinicius necesita jugar la banda izquierda puramente. No de delantero. Lo llevo diciendo a mi Bobby desde que empezó la temporada, corazón. Y pienso igual que tú. Aunque hoy ha sido el mejor Madrid, hasta Rudy. Pero Vinicius necesita un 9 arriba. Un tío que fije centrales Y que le libera un poco Mbappé para eso es perfecto Y jalán pero Mbappé también 3-1 Girona Anda, ¿dónde están los que me decían a mí Que el Atlético le iba a ganar Girona? ¡A la playa! ¿Qué, qué, qué va a ganar el Atlético de Madrid? Que el Atlético de Madrid es una banda, cojones Mira, 3-1 Girona Ahí con señorío, con dos cojones Girona Ahí está Ahora dirán que es el equipo de, del City, de, de... de Girona, de Girona, Girona juega al fútbol que da gusto. Eso es un equipo que te pone, tú te sientes y te divierte. Que es muy difícil ver a alguien que te divierta ahora en el fútbol. Daily Blink, a pase de Domvic. Al solo, a black, a la defensa, al sistema, al partido a partido, a la playa, a Simeone, a tomar viento, a peinarte a Turquía. Que no, que no, que no, que no. Que van a ganar a Champions, dicen. Que van a luchar a Champions. Que van a luchar a Champions, dicen esta gente. Otra vez mirando al bar. Otra vez siguen, siguen. Eh, eh, A mí mi, lo del bar me tiene. Todos todo los, todo, todo los goles los mira el bar. Todos los goles. Todo... Si lo mete Cavi, lo quitan. Eso seguro. ¿Eh? Vaya fuego le está dando. No lo estoy viendo así con vosotros. Para que veáis lo que os quiero. Mañana va a venir un francés aquí a hacer streaming. Mañana voy a las Palmas a Barcelona tranquilo. Y voy a cantar los goles de las Palmas mañana. Si, si es una banda el Atlético de Madrid, si yo no sé cómo nos gana a nosotros. Si es que ganan a nosotros, que el Madrid no puede ganar otros partidos, pero perder con el Atlético de Madrid es una deshonra. lo que es go, que sí, hombre. No interesa Girona, no interesa. No interesa. No interesa el Girona. El Mallorca una pelota el larguero. Un palo de fuera del área de la letra, una a Pero no ha, no ha llegado el Mallorca. El Mallorca no ha tenido ocasiones. Mallorca, el único el mejor partido. Ah, no, hombre. Pues... El Girona, el Girona, el Girona, el, el Girona, el Girona. Mira, yo, yo de verdad os lo digo. Este equipo le va a dar la Liga al Real Madrid. ¿O no? Este equipo juega al fútbol. No juega a contemporizar y a sacar un buen resultado. Juega al furbo. Son valientes, cojones. No nosotros. Nosotros a contemplar. A que, que sí, que vamos a ganar. El escudo, el escudo. Siempre el escudo. Pero lo de, lo de entrenar jugar entre líneas, buscar alternativas, buscar cosas nuevas. Eso no. Tenemos al entrenador que ha ganado todos los títulos ya. ¿Qué ambición tiene Ancelotti? Ser entrenador más a la hora de elecciones en Madrid. Pues no señor, porque a Miguel Muñoz no lo supera. Y ojalá, ¿eh? ojalá lo superara. Ojalá. ¿eh? Yo creo que con Ancelotti o se hace justicia, pero con Del Bosque no se fue justo. Lo digo desde aquí, aunque ahora hace un resentido Vicentón, pero con Vicente Del Bosque no se hizo lo mismo que con Ancelotti. Y lo pienso como lo digo, porque es que es que hay veces que yo reviento con los comentarios de la gente, porque es que de verdad lo de la gente. No, el Atlético de Madrid le va a ganar Girona, que no le gana, que Girona es el equipo que le va a quitar la Liga al Madrid. Que Le va a quitar, que el Atlético de Madrid es una mazofia, es un equipo que no va a llegar, no va a pasar ni de ronda en la Champions. Eh. Bueno, no va a pasar, si no pasa es para darle un, es, bueno, para darle un, que sí, que el Inter, el Inter, el Inter, lo que pasa es que el Inter, el Inter es otro equipo que es un, una, una playa, porque el Madrid al final, el Madrid al final tiene lo que tiene, que los rivales mucho peor que el Madrid, pero por por valentía, por estilo, por tronío, por dominio, con Ancelotti eso no no a no va casado, ¿eh? no va casado. Sí sí lo echaron, lo echaron, ganando la Liga Vicente del Bosque era un resentido, me cago en todo, cómo que un resentido, un resentido del Bosque, si del Bosque fue el tío que que se dejó la pie por el Madrid, me cago en todo lo que se mueve ya, va Descubrí a acabar dando, descubrió Raúl a la calle. Pero bueno, hay que aplaudir. Todo. Ya está. Con ella. Que no puedo, tío. Que yo quiero respetar a Ancelotti, pero me entran calores por el. Me entran calor ya con Ancelotti ya. Que tiene a todos los de adelante que el Mallorca. Que te meten. No, que... no escuchar la prensa de Ancelotti. Hemos ganado campeón de invierno. Perfecto. Que muy bien. Que salí y que ganarla, como decía Benito Floro. Con el pito. Pero la del año pasado también hay que ganarla. También, porque Barcelona estaba en ruinas, en cuero estaba. Pero yo, yo escucho a bosque y me caliento. Es que me caliento con Ancelotti. Oye, ¿eh? ya está, me, me voy a tranquilizar, hombre, no, no, me quiero, no me quiero yo a que luego la gente saca y aquí. ¡Ah, ya está hablando Ancelotti! Hasta 2026 Ancelotti, ay! ¡Ay! ¿Qué te va a hacer más mapa el año que viene? ¿O pues no? <laughs> Dios quiera que venga, ¿eh? Dios quiera que venga. Vamos a rezar como los embapecianos, vamos a rezar. A ver, mira, os voy a, poner, os voy a poner el vídeo de... De José para reírme un rato, porque es que me toca que quitar la calentada que me ha entrado, porque me, me voy a poner malo. ¿eh? Se me ha puesto la atención a 20, a 20.11 se me ha puesto ahora. De, de hablar a Ancelotti. Cierto ya, de, 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 de ese entrenador ya. Un tío vetusto. Carajo. El tío este, un tío, un tío, un tío que ya ha ganado, todo, que tiene que retirarse ya. ¡Te abracillas, joe! Vete ya, ya, Y yo también. Y mucha gente se me conmigo. los cortos, ¡Que no quiero Ancelotti, joder, el entrenador! Y harto ya, ya de hacerlo, ya. O con el artillo, este ya. Un gran político, un gran señor. Un tío, pero es que el Madrid ha jugado que da pena, ¡picha! Mego de morata. Va a quedar 6-3 el partido. 6-3 va a quedar Llorona. El otro día dije 5-2, por poco acierto. Con el de Barcelona. <laughs> sí, eh. Son las cosas que me entra por el cuerpo. Yo, yo que me hablan de Ancelotti, que, que, que Ancelotti él me ha entrado por, por Madrid y me ha entrado el sí, Madrid. Ancelotti me cago en todo lo que te muero ya. 3-6, 3-6, 3-3, como te 3. Ah, empatar, le digo, más. ¡oy, hoy, hoy! Partido a partido. Bueno, bueno, la banda, la banda, la banda de música, la banda de los trovadores, empatando 3-3. Los americanos, los indios, empatando 3-3. Esto es una locura. Esto es tremendo. Esto, 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 esto es de. Que va a fallar yo a Oferio en a de Barcelona. Morata oh, de Morata. Joder, con Morata. Morata, balón de oro, señores. Morata, balón de oro. Morata, balón de oro. No, le han quitado el gol. Aquí dice que no hay 3-3. ¿eh? Pues sí. Anulado. Uh, esto se ha vuelto loco. 3-3 o 3-2. 3-3. Actri de Morata. <laughs> Morata, ¿eh? oh, Morata, ¿eh? Y encima, como yo dicen, que Angelotti de demasiada gestión está haciendo buena para lo que tiene el Madrid. Lo que tiene el Madrid, esa es una gestión buena. Juega al Madrid que, que levanta a los muertos. Juega al Madrid, levanta a los muertos. ¿me? Ah, le han quitado a Morata, ¿eh? pues nada a la playa, a mamarla. A mamarla, el Atlético. Fuera de. Hombre, claro, la cognición. Morata está como Benzema más, fuera de juego toda la vida toda la vida viendo a ras de, a ras de la línea es eh, lo que veía, por cierto antes hay un comentario de uno que ha preguntado que qué se vota en Grada Merengue, el contenido de las personas, la dedicación, el tiempo la interacción, la cercanía y por supuesto, lo que gusta a la gente eso es lo que se pone, a uno que ha puesto un comentario antes en Grada Merengue escribiendo un lo que están poniendo la gente que tú deseas, que tú no hay tener cuánto, y lo que usted hace es que está muy bien cabeza de carajo tiene que comer más de uno Venga, seguimos. Vamos a ver. Si me llama a llegar solo. Yo te voy a, a ti que eres un troll. Yo te voy a ti que eres un troll cubierto. Tú lo sabes. ¿eh? Tú eres un troll cubierto. ¿Qué dices de la FIFA? ¿Cómo que la FIFA la ha dicho a la, FIFA de la madre? que puedo fichar? Los trolls fuera de aquí. Sí, no, y yo no, no lo estoy viendo. Ya, no, pero ahora descanso. Ya desconecto yo. Ya he contado yo aquí. Dije yo que a las 10. A las 10 va a terminar. A las 10. Lo que más le falla al Girona es la defensa, pero que se ve el Girona, algo de fallarle, de ahí el mérito. Hombre, el Girona tendría que estar luchando por salvarse o en zona media. Todo lo que sea, además de eso, demasiado. ¿eh? Ojalá marca Pablo Torres. Pablo Torres, no, Pedri. Dice que van a llevarse a Ley García allí a lardia más para arriba de Girona, por Ley, no, por no, a García, por Eric García. Por León Romeo y por Pablo Torres. Ya, ya de repente el Kaiser, el Nuevo Pedri, el Polizón, ya no, ya no. Ya Alex García. Ya claro. Tres por uno. O tres en uno, como lo que le a las puertas. A las puertas, a las puertas del juzgado que tiene que ir Barcelona. Autocederse a jugadores para poderlo inscribir aquí. Más trampa, más trampa que yo cuando al solitario. Me cago en todo. Oh, al menos morata me van a fumar el fantasy. Yo no lo, no lo quiero en el Madrid. No, en Madrid no. No es mi sueño tener a morata en el fantasy. No es mi sueño. Morata no que reírse. En fin. Eh, bueno, ya ha quedado claro, ¿no? Ya ha quedado claro que yo, yo me alegro de que el Madrid sea campeón de invierno, pero a Ancelotti me va a quitar años de vida. de haber entrenado en el... Aquí, ¿eh? Y Xavi Alonso en el Leverkusen. Y Raúl fuera del Madrid. Y, y Zidane de vacaciones, tres años. ¿Ea? Sí, lo voy a poner, lo tengo aquí, lo voy a poner, lo voy a poner aquí porque lo voy a poner, lo voy a poner, voy a ponerlo. Espero que no me tiren el directo. Pues el otro día no me faltó a mí que RT hubiera dicho, No interesa. Vamos a ver hoy, si sí, no me lo ponen. Vamos a ponerlo más. Vamos a ponerlo y me despido. ¿eh? Porque ya me voy a ir, ya cumplió por hoy. Vamos a cumplir de calle, vamos. Eh, y al que no le guste, lo siento. Eh, voy a poner el vídeo de la secta. La secta de Mbappé. Porque, sí, gente, un día menos, un día menos para que este hombre llegue aquí al, al Madrid y les ponga a todo el mundo pipando. Porque ese tío va a levantar Bernabé Untero. Porque ese tío merece vestir la camiseta esa que está ahí atrás. Esa, esa de ahí. No vamos a ganar a la 15 hasta que no se va ver en Madrid. Porque Dios madridista y quiere que Madrid cumpla. Porque si cumple, Mbappé tiene que estar en Madrid. Con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham, con Enrique, con Camavinga, con la madre superior, hasta con Ancelotti. Fíjate lo que te digo. Hasta con Ancelotti. Dice que me han pedido un tuit, ¿no? Si fueran uno, son millones, pero vamos, que toda la gente que tengo bloqueado, tengo bloqueado ahora mismo a 4.046 cuentas y subiendo. O sea, que ni idea. Ah, hombre, Andrés, Andrés, Andrés. Andrés el payaso Martínez, ¿no? el, el que dice que jalan venía al Madrid, cuando, yo, no, yo no he visto a Jalán hoy en el campo. No he visto ni a Jalan ni a Mbappé, ni al árbol de Navidad. No he visto absolutamente nada. ¿Eh? Pero vamos. Es lo que tiene Fe Un. Como... No, no, no quiero entrar en guerra, no voy a entrar en guerra, no, no voy a entrar en guerra porque es para, ¿no? Con gente así que no hay que ni que entrar. Pero bueno, yo me acuerdo que tú antes estabas muy bien con él, Adrián Carrión, y mira ahora, ¿eh? mira ahora. ¿eh? Pero vamos, a más es más petilón, no me interesa lo que diga ese tío. No, porque hombre, evidentemente, yo, yo no sé ni ni, no, no, ni tengo interés. Vamos, me llegará, me llegará él el... Pero vamos, yo de un tío que dice ser mi padre, dice ser mi padre. Vergüenza me daría a mí que hace Dios para mi padre. ¿Eh? Vamos, me ha muchado un mi padre yo. ¿eh? Pero vamos, eh, este tío. Yo mmm, no sé. Mmm, Va a ver gracioso, va de yo no sé de qué coño va, pero vamos, vamos a sacarle bailar. ¿eh? No, mira. Mira. Es el benevolente... ¡Hola Andrés! ¡Hola! el general de los Badulaques. Del de Ohio, también lo es. A él es al quien debo pedir que me devuelva mi empleo. Acercaos, hijos míos. Ve a la secta, Andrés. Ve a la secta. Podéis formular tres preguntas. Fantástico porque solo necesito una. ¿Es realmente el presidente de los Badulaques? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Sí. Que mis tres respuestas sirvan para orientaros. Pero, si ¿sí yo... Gracias, volved. Pero... Gracias, volved. Pues vaya un fracaso. ¿Y es realmente el presidente de los madulaques? Ah, 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 acepto ah, tus disculpas. Ah, ha sido ah, agresivo. Ah, ha sido ah, agresivo Andrés Martínez. Anda, hombre. Anda, hombre. Por Dios. ¿Qué ha dicho Mbappé ahora? ¿Qué pasa con el Mbappé? ¿Qué ha dicho Mbappé? ¿Qué ha dicho ¿Qué ha dicho Mbappé? ¿Qué ha dicho? Venga, a ver. ¿Qué ha dicho Mbappé? ¿Muere el humorista Arevalo a los 76 años de edad? Vale. ¿Qué más ha dicho Mbappé? Venga, vamos a ver. ¿Qué ha dicho Mbappé? Venga, venga, decirme. Venga, venga. ¿Qué ha dicho Mbappé? Si Mbappé está jugando el trofeo de campeones. Si Mbappé no ha hablado públicamente con nadie. Habrá salido algo y ya dirán que es que, claro, que habla Mbappé. Cuando Duarri y Riolo dieron ayer lo que dieron en Francia. Voy a buscarlo porque yo no veo nada. Yo no me he de nada. Vamos a ver, Mbappé. Venga, Mbappé. Que no se habla de Mbappé. Mbappé. Anuncian el dorsal que lucirá Mbappé en el Madrid. Ya hay camisetas con el número puesto. Anda, algo ha Mbappé, ¿no? ¡Oh, eh! Oh, el goga metido Mbappé. eh! el 9, el que no sirve, el que no vale. Vaya golito ha metido. Vaya golito ha metido. Vamos a ver, entrevista, ¿dónde? ¿Dónde está la entrevista? No entiendo, no sé. Yo lo único que veo aquí es lo de Dugarry. Mbappé podría hablar en unos días. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo tengo aquí a un amigo de Strangi que ha puesto esto. Lo voy a poner. De Strangi. Que, hombre, que yo de él no tengo ningún mal concepto. Al revés, creo que es un chaval que, hombre, se le ocurre a lo que hace y muchas veces dice cosas que son ciertas. Según él puede confirmar, el jugador del PSG estaría pensando cuál es la mejor manera de comunicar su decisión. Si el jugador firma para el Madrid, el club blanco no hará ninguna manifestación sobre el fichaje hasta que Mbappé de vínculo del PSG o decida comunicarlo al propio jugador. Cuestión en la que está pensando. Siempre y cuando el jugador firme por los blancos, este estaría pensando en comunicarlo. Viene en rueda de prensa, lo han comunicado y no la más. el culebrón. Bien, ojalá. La idea de Mbappé sería comunicar que después de cinco años maravillosos en París, seis. 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 Eh, quiere salir a cumplir su, año, su sueño, siendo profesional hasta el último día de su contrato y dando la puerta abierta a un posible regreso en el futuro. Mbappé quiere salir bien del club francés y que estos seis meses sirvan para una despedida amistosa, tanto con el club como con su afición. Bueno, pues no sé. Y vamos, yo pongo a Mbappé aquí y no me sale nada de entrevista. No sé, vamos a poner más reciente. Vamos a ver. Mbappé habla de su relación con Messi todavía extraño no jugar con messi entrevistas de en fígaro eh, pero esto tendrá que pagar uno bueno a ver esta es la entrevista de más Ve, a un extraño no jugar más con, con leo messi para un atacante como yo que le gusta devorar espacio con él vas con la certeza que puedes tener el balón eran luego que casi solo él te puede dar más allá de eso jugar con messi fue especial esta entrevista es de de cuándo esta entrevista ha sido de hace 21 minutos ¿Y qué? ¿Y qué? No, no sé, ¿Qué, qué, 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 ¿qué ha dicho? Que no le, que le extraña a Wagon Leo Messi. Vamos a ver si hago uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Qué queréis que diga? Es que no, 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 no entiendo. Hombre, claro, te tengo bloqueado. Tú eras de los que estabas antes pegándole palmerazos allí a ese. Dime tu Twitter y te desbloqueo, hombre. Bueno, bloqueado no. Que lo tengo privado, que conche, que tengo los candados. Eh, pues nada, pues no sé. No sé, no hay entrevista aquí de, de Mbappé, que yo sepa. La alta médica. Vale, he dicho el alta médica. Bueno, ¿qué tú la gente lo que, lo que contesta? Tupil 101, siguiendo a Coyotito, y ahí eh, va. Pues esa cuenta ya va fuera. Porque yo sé que eso se me ha puesto a traición. Es que hay gente que de verdad es que es mortal mortales. Intentan insinuar que se quieren ir al inter de Miami. Ah, eso es. Ah, claro, claro. Mira, de verdad, la gente con Mbappé, de verdad, tiene un problema de cojones, Quillo. Pero, pero, pero de verdad, que gana tiene la gente de que Mbappé no venga al Madrid? Ah, eso sí, por cierto, a ganar Madrid. Tengo un sorteo pendiente. ¿Os acordáis? Tengo el sorteo de la camiseta Barmain. ¿Qué creéis que me había olvidado? No me he olvidado. Estoy que sortearlo, gente. Ay, a ver quién está por aquí. A ver quién está por aquí. A ver quién le toca la... el polo. El polo. El polo. ¿Qué hay sorteo. En Telegram. Decir a la gente, sorteo aquí. Polo Barmain. Polo Barmain. ¿Qué hemos ganado? Que, que no, no sé me he olvidado. Lo que pasa es que estaba esperando. Digo, a ver si alguien lo dice. ¿Eh? Pero bueno. Eh, vamos a desbloquear mientras Adrián Carrión. Esperamos, sí, yo esa cuenta la he, la he bloqueado porque me ha tocado las palmas, tú, a mí. Si no, nos desbloqueo, porque esa cuenta tan rara no... Vamos, rara no es el nombre. Vamos a ver. Ya se ha desbloqueado. Prime Video Sport Francia entrevista a Mbappé Gabriel, ¿qué tal? Picha, bienvenido. ¿Cómo estamos? Algo me ha salido, pero no sé si ha dicho algo de su futuro. Mira, aquí está Adrián, Adrián Carrión que ya lo ha desbloqueado. Bueno, lo del sorteo. Ya sabéis. Ahora tiene que estar aquí pendiente. La persona de que le toque. <laughs> eh. Arda Guller está muy tranquilo, es nuestro presente y futuro. eres joven, calma, él está muy bien, muy feliz de haber vuelto tal. Eh, eh, tiene su edición, de nuevo que ser paciente poco a poco. Él tendrá su momento. Hablan Manchelotti de, del señor Arda Guller. Eh, Pues yo no sé. A ver. Nada, a ver. Han llegado muchos jugadores, llevará tiempo. Estamos empezando a ver el comienzo de algo interesante. Tengo aquí a PC de Community puesto. Vamos a ver. PC de Community. Vale, entrevista de Mbappé. Estamos comenzando algo. Oh, empezando a ver el comienzo de algo interesante. Mbappé. Aquí, ha... aquí sale lo de Leo Messi. Definitivamente no volver a jugar con Leo Messi es algo que extraña. Se ríe. Pude atenderlo en las malas condiciones. El nuevo que solo él te podía dar. ¿Y esto qué? El PS ya no es candidato a la compra del Estado de France. Según le parisian. El club parisino habría utilizado a la SCF principalmente como medio para presionar el ayuntamiento de París. ¿Eh? Otro estadio que se le va al París. Oh. Bueno, pues parece que es mapeada a entender de que él. Eh, de que poco a poco, que se está empezando una cosa nueva, tal, no sé qué. Pues no, pues no da, pues eso. Eh. Han llegado muchos jugadores, llevará tiempo. Estamos empezando a ver el comienzo de algo interesante. No sé ¿y ¿sí será eso, morón. ¿Qué pasa? Pisa nada. Gracias por pasarte. Bueno, pues llegué a tiempo. Estamos con el tema de estamos en el para el sorteo este del polo. Que ya me voy. Yo estamos empezando a entender lo que quiere a través de su, su táctica y su juego ofensivo. Hablando de Enrique. Bueno, pues porque hable lo que quiera. <laughs> yo qué sé. Yo no veo aquí tampoco que haya dicho me quedo. Ni me voy. No ha dicho nada. Que está diciendo lo que tiene que decir. En fin, yo, yo ya os digo, yo lo del tema este de más ver la gente es que de, con todo que hay. Es que esto es, esto es... más grande que Barcelona, colega. Bueno, vamos a ver aquí le toca el sorteo. Vamos a hacer Twitter pique. Eh, me imagino que ya estará entrando la gente que se habrán entrada de que había suerte la camiseta. Bueno, joder. Eh, lo tenía, ¿eh? que, no se me había que no se me había olvidado. ¿eh? Esas son declaraciones respecto al equipo este año, son normales, sin nada que rebuscar, nada raro. Bueno, pues hijo, pues no. Pues, no sé, pues, parece que hay alguno que está puesto aquí la corbata ya, de que ya no viene. <laughs> oh, pisa, qué arte. Buenas noches, sé, coño. ¿Qué pasa, Mar? Buenas noches. Sé. Bienvenida. Eh, lo que nos ha costado ganar, ¿no? Joder. Tú verte el post partido. Al final no le pico de directo, ¿eh? Me vaya a las 10 que yo siempre digo igual. Bueno, eh, compartimos Twitter pique, ¿vale? La persona la la que le toque tiene que estar aquí en directo. Tiene un minuto y si no, pasamos a otra persona. Gra Ponemos el tuit. Un ganado, hay que seguir a de Info 17 y a Coyotito Spa. Esta eh, 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 eh. gente que día tiene más anuncios, aquí. Hostia, que el tuit está protegido. Pues, un momentito. Me voy a quitar candana más que para. Me voy a quitar candana más que para. Para el sorteo, pero después me lo pongo otra vez. Eh, a ver, accesibilidad. Proteger mi tweet, Derecho tus ¿Tu post? No, tu cuenta. Es como era esto, tío. No, eso no es. Eh... Vale, me he quitado el candado un momentito. Y ahora sí tiene que salir. ¿Por que no? Eh? Nada, vamos a hacerlo. Venga, mientras vais entrando, yo lo. A ver. copiar vínculo a capillar Twitter Pick aquí ahora eh FETE Info diecisiete coyotito espa con eh Pues aquí lo tenemos. A ver a le toca, ¿no? Hay 78 personas, ¿vale? Que pueden participar porque han hecho los pasos bien. Vamos a ver quién sale. Comparto pantalla y nos vamos para adelante. Vale, aquí tenéis el... Queda anuncio, tío, de esta gente, de verdad. Vale, 78. Eh... Tenéis que decir que estáis, ¿vale? Aunque nada, le vamos a dar... Eh... Suerte a todos, a quien le toca Valante Alessandro Sorrenti Sorrenti esto no, no sé ni quién es Yo creo que esta persona no está aquí No sé por qué No, y, a, y das like también Ese, eh, fíjate, El ardo rincón este no me sé Ni a mí ni a Zeddein Quiere participar Alessandro Sorrenti está aquí Creo que no. No, pero ya está todo cerrado, ¿eh? ya no se puede participar. Ya ha habido tiempo de sobra. Vamos, llevo ya. Llevo ya. <laughs> no lleva tiempo el sorteo de puesto. 18 de diciembre. ¿eh? Bueno, pues este hombre no está aquí. Alessandro Sorrenti. Pues nada, vamos para otro. Vamos a darle a. Redrado. David Ruiz. David Fin2904. Por casualidad está. Creo que no está. Es David Cars, creo yo, esta cuenta. Pero no está, no está aquí. No está. No, creo que no está. Ahora es Raposo 92 y me quedé que a San Luque. ¿No eres San Luque? Pues me quería yo que a San Luque, yo no sé. Me, 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 es que he visto que no tiene suscripción y digo, San Luque sí la tiene. Eh, bueno, pues no se ha dado aquí, ¿no? No. Hola. Pues a otro. Madridismo Rojo. Rafa. Rafa. Rafa, dime que está. Rafa, hazme el favor. Vamos, no, no sé si será Rafa por aquí. Es que tiene que estar. Tiene que estar. No está en serio Rafa, tío. Es que es mi diseñador, tío. Uf, Rafa, picha, de verdad no está. Yo puedo ser Rafa, no te preocupes Sí, no, no, eso no puede ser Buenas, Javi, bienvenido No, bueno, yo he hecho directo antes He hecho vídeo, partido, Este lo toco, Javi, yo me vi ya Yo voy aquí más de tiempo de la cuenta Uf, Pues si sí, no está Rafa, tío Es que es las normas esta que tiene que estar, tío Joder, Rafa, picha No está, no está, Rafa está cao técnico Pues nada Hombre, es que ya que le ha tocado Es que me parece, es que yo sé que Él se pega unos curros de brutales, tío Y hombre Es moderado mío aparte También, y la ha tocado Que está ahí, tío, pero es que claro Que lo dé por bueno Hombre yo creo que se lo merece, Que coño? Igual que Mary también se lo merece y tal, y toda la gente de aquí, pero hombre, es que la ha tocado, pero para que claro que no está. Ah, pero hay que hacer una excepción, hombre. Hay que hacer una excepción. Hay que hacer una excepción. Hay que hacer una excepción. Pues nada, a Rafa, pero os digo, Rafa Rafa es una persona. Eh, que lo digo? Es un tío que hace lo que hace, que se pega un curro brutal. Me, todas las caras, todas, prácticamente todas, todas, todo lo que sale en YouTube es su trabajo, lo hace por amor al arte, clásicamente y, y hombre, me veo la obligación de darse la más de info, me dice que yo leí como yo me voy a dar la gana, o sea que se lo voy a dar a Rafa, ¿vale? Un aplauso para Rafa, aunque sé que no me está viendo, su mujer con su canal de la España más dulce, están trabajando en esas cosas espero que... Esto no lo podía hacer yo porque si hago una excepción ya, ya hay precedente. No, es que a lo otro no, pero es que, es, miedo, es que, a ver, Rafa es una mano gorda aquí. Que no es una persona que venga un día dos, no, no, no. no, no. Mm, O sea que... Se lo acabo de escribir. No está, yo creo que Rafa ya está. La, pues Rafa es una persona que desconecta y desconecta. El PC acaba de ganar la Liga France, la liga Supercopa Francesa, un título para Mbappé. ¿Eh? Que lo disfrute. Ahora dice Adrián Carrión que goleó de Atlético Madrid 3-3. Ahora sí, otra vez con de Morata. ¿Morata qué le pasa aquí? Actriz de Morata, tío. Bueno, pues nada, pues voy a, a proceder a darle aquí al. A ver, ¿dónde estaba esto? Eh, reply with winners. Eh, enhorabuena, Rafa. Eh, le contesta aquí. Ahí está puesto. Y que Rafa pida su talla Y ya le, ya, ya le explico Ya los pasos que tiene que hacer Pues nada, pues aquí el nuevo sorteo De momento no tenemos sorteo pendiente, el próximo sorteo ya veré cuándo lo hago, creo que después de la Supercopa hay otro En YouTube tengo pendiente hacer uno Para finales me haremos uno para los miembros de YouTube Que, ojo, sois miembro en YouTube Muy poca gente Quiero empezar a hacer directo en YouTube a través de OBS también, ¿vale? Pues ya os lo he dicho, pero bueno, porque por aquí no sé Por qué no lo puedo hacer, dice que tengo que verificar la cuenta de YouTube Que verificad, si lo tengo todo hecho ya Morata Balón de Oro, sí Morataba donde oro. Claro. Claro. <laughs> ¿Qué partido yo aquí con ustedes? Que sí, que no, que no es malo, ¿eh? Esperamos que este partido lo tiene que estar viendo, pero bueno. Mmm, ya veré el resumen. Y no hice el PCG, ¿eh? pero por estar con ustedes, para que luego digan a mí que yo no me comprometo con miente. ¿eh? Pero bueno. Eh, acabo de dar follow a Adrián Carrión. Hombre. Que Nada, que voy a tener candado puesto de Twitter hasta que ponga otro sorteo, porque claro, el sorteo, por mucho que le ponga like, eh, aquí me pide la casa que retuite hacerlo. Pero vamos, el candado vuelve otra vez. Cuando haga otro sorteo, abriré el candado y luego lo cerraré, porque lo hago así. ¿Por qué? Porque sí, porque me gusta tener las cosas dentro de mi personaje público y demás. Prefiero tener unas cosas un poquito más privadas, porque no me parece. Eh, hay mucha, mucha ilipolleza aquí en Twitter, digo yo. Porque la gente nada más que se queda con los momentos que yo puedo cagarla, pero cuando me han hecho a mí todo lo que me han hecho ahí, ahí se olvidando Porque claro, como ellos no ganan dinero con esto, y yo sí, ya, pues nada. Pues ahí os digo, que a mamarla, fuerte. Para adelante, como diría que. Y yo también. Eh, me cierro el Twitter. ¿Eres ¿eh, esto otra vez? Ya se han perdido los otra vez. Ya está. Y nada, gente, me ve ya. Que ya, ya me, pasa de, bueno, me pasa de calle. Mañana no creo que haga directo. Si lo hago, la haré jugando a la FIFA. Que me veáis cuando con el mafé, entre otros, con Cristiano, con Roger Moore, que también lo tengo por ahí de más. Y bueno, 3-3 eh, Girona, pues ahora me conectaré con ellos, a ver con quién nos manda a ver quién está por aquí conectado de, del Madrid. Bueno, del Madrid, de... Está enfermo del fútbol, pues se lo voy a mandar a Jesús, que está viendo el partidazo y lo bien que está Jesús ahí. Jesús relajado, relajado. Mañana con las palmas veremos. <laughs> está igual relajado. Gente, un placer. Gracias por todo. Gracias por estar. Financio tres horas y pico de directo hoy, entre una cosa y otra, más el vídeo de David. Me tenéis más visto que los te veo. Mañana, si hago algo, lo haré de FIFA y ya nos pondremos en modo Copa del Rey, ¿vale? De la Arandina, datos tengo poco. O casi Solo sé que nos ganaron Arcadi. El Cádiz está ahí. Vamos a ver Cádiz. Si ya es para Vila Sergio González pone a Ocampo de una vez. Llama así, por las bandas, buscando ataques. Jugar fútbol, cojones, no, no, no tanto miedo y tanta a cobardía. Que hemos venido aquí una vez a vivir la vida, cojones, mucho miedo por los resultados de la América Valiente. Ya está bien. Con que nada, os mando con él y gente, gracias a Antonio Rudiger, somos campeones de invierno, vamos a disfrutarlo con Ancelotti y todo incluido. Y ya sabéis, un pasito menos para la Tortuga, lo que sea, os voy informando, ¿vale? Ya lo sabéis. Con que un aplauso para todos. Gracias. Y a disfrutar, ¿eh? a disfrutar del primer puesto mientras lo tengamos, que espero que sea durante todo el año, ¿eh? Y que, y que arriba tenga un poquito más de de, de pólvora. A ver si los rellenos traen un central. Dios quiera que sí, ¿eh? Dios quiera que sí. Un abrazo, Adrián, un abrazo a todos. Vamos al siguiente. A la Madrid. Y dejad like si os ha gustado el postpartido y todo lo que hemos hecho.